Pues estas son las imágenes del lugar donde descansa ya, ahora sí, Vicente Fernández. Su tumba está dentro del Rancho de los Tres Potrillos, el lugar que tanto amaba. Una escultura de un charro a caballo, una fotografía de Vicente Fernández, como estamos viendo, y un sinfín de flores que llegaron adornando la última morada. Tú que estuviste ahí, Gus, ¿cómo sentiste el ambiente, el cariño de la gente? Era muy conmovedor ver a 22 mil personas, 11 mil el domingo y 11 mil el lunes, que abarrotaron la BFG Vicente Fernández Gómez con tal de despedir al ídolo. Además, estaba ellos, yo creo que ya lo habían planeado así, porque Vicente venía en un estado de salud muy grave, muy crítico. Entonces, La arena estaba totalmente sonorizada, había videos de horas y horas de conciertos, shows de Vicente, el mariachi de Vicente, el escenario, la iluminación, el templete para los medios de comunicación. Estaba todo perfectamente planeado. Por Gerardo, ¿verdad? Que es el que hace todo. Sí. Es que bueno, dijiste que ya don Vicente lo había planeado, sí, también él en vida. Él desde hace 10 años hizo los trámites necesarios para que pues el rancho, esa parte, pues funcione como camposanto, porque pues no es de, a ver, hagan un pedazo de, que además, de tierra y entierren ahí a gente. Entonces, ¿dejarán entrar al público? No lo sé. Que esa es la idea. Yo lo que escuché, que la idea es que después puedan entrar a visitar esa parte, porque también tiene una alberca con la forma de una guitarra. Que sí se va a poder, dice Héctor Vargas. Sí. Es lo que decía, que sí se va a permitir la entrada, porque quieren que vean esa alberca en forma de guitarra, esa estatua, el mausoleo, la capilla, todo lo que han hecho. Y como que don Vicente siempre abrió las puertas. Oye, pero ¿desde hace cuánto, Gustavo, existe eso de las visitas? Yo no sé, yo no sé. Sí, yo recuerdo que tiene mucho rato que él abría la... O sea, si veía gente afuera, los dejaba pasar. Era cuando se tomaba las fotos, platicaba con ellos. ¿Y cuánto cobran, más o menos? ¿Cuánto es? Nada. No, totalmente gratis. Así como Vicente cantó una vez en el Azteca gratis, una vez en el Zócalo gratis, así dejaba entrar a la gente de manera gratuita, e incluso Vicente en ocasiones se ponía a cantarles. Una vez que fui a Guadalajara a entrevistar a Federico Figueroa, íbamos en la camioneta con Federico y me habla el camarógrafo que venía en otra camioneta y me dice, ¿sí viste quién estaba ahí atrás en el caballo? Le digo, no, ¿quién? Vicente Fernández. Y le digo a Federico Figueroa, le digo, seas gacho, regrésate, ¿no? Nos regresamos, pues ya se había metido el caballo entre un cerro. Y luego me habló Vicente, porque lo dije en la televisión, y me dice, ¿y por qué no me avisaste? ¿Me hubieras hablado? Pues porque no tengo tu teléfono, si no en ese instante te hubiera hablado. Vicente salía todavía hace 4 o 5 años a andar a caballo ahí. Y cerró las puertas a raíz de toda esta situación que se dio con las fotografías. Volvió a cerrar las puertas, pero ahora las reabrirán para el público. Oiga, y cuando termina la misa, después de las palabras de doña Cuquita, empieza el cortejo fúnebre para enterrar a Vicente, de la BFG, de la Vicente Fernández Gómez, hacia el rancho, que es dentro de la misma propiedad. Pero era verdaderamente emotivo eso, ¿eh? Te dabas cuenta, la carroza fúnebre, el dolor, el respeto y también la algarabía de la gente, del público. Pasabas por donde estaban los establos de los caballos, por donde estaban las vacas. Ah. Y esa es la vida que Vicente decidió tener, una vida de campo, porque una vida sencilla, a pesar de la importancia y lo millonario que era Vicente Fernández, siempre fue un tipo sencillo, ¿eh?